Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Gracias por estar nuevamente aquí. Muestro mis uñitas. Ya tengo como 15 días de crecimiento. Disculpen si escuchan muchos carros, pero a otra hora no puedo grabar, así es que ahorita es cuando estoy aprovechando. Y pues les traigo un video de compras masivas. Ahora sí hice demasiadas compras, hasta parecen compras de pánico. Ahorita les voy a mostrar todo lo que compré. A ver si de algunas cosas les puedo estar diciendo también los precios. Y pues este peluchito también lo compré. Así es que si les interesa este video de compras, quédense a verlo. Es un haul. Para empezar les voy a mostrar este tapete que me encantó. Ahorita está mucho en tendencia en TikTok, en Instagram, en todos lados. Y lo compré así en rosita y de muchos colores. Así es que este me encantó y se ve padrísimo, ya sea para las fotos o simplemente para decorar mi salón. También por acá me traje dos acrílicos. Ya que no había, bueno sí, de hecho este es el más grande. Hay otro más grande de 16 onzas, pero pues, traje dos de estos, dos de 4 onzas. Los voy a ir poniendo por acá. También compré dos monómeros, que fueron estos dos. Les comento que estoy ahorita utilizando uno que sacaron, que sale muy bueno. Les voy a mostrar, que es este. Es de la misma marca, pero es en negro, como tipo premium o así. Y sale muy bueno. La verdad, ya me lo terminé. Este es de 16 onzas. Bueno, todavía tiene poquito. Y como no encontré, me traje estos dos. Este es de 8 onzas y este es de 4. Iba a traer dos de estos, pero solo había uno. Así es que compré uno y uno. También, ya se me cayó algo. También compré esta cajita de toallitas que en lo personal me encanta. La acabo de abrir. Voy a alejar un poquito la cámara para mostrarles. Listo, ya alejé un poquito más la cámara para mostrarles mejor. Pues este me salió súper bueno. Lo acabo de abrir ahorita porque necesitaba unas toallitas. Pero en realidad sale súper bueno. Y lo mejor es que trae bastantes. Chequen esto. Trae 500 piezas y me cuesta menos de 100 pesos, ¿sí? Me dura bastante, la verdad. La otra vez me duró como 2 meses y no deja nada de pelusa. Están súper padres, no dejan nada de pelusa y pues lo utilizo para limpiar. También por acá compré estos tips para hacerles más videitos de varios que me han estado pidiendo de cómo realizar tipos de efectos o cosas así. Entonces pues me traje estos, que este es el que más me gusta para irles haciendo algunos diseños. Ya tengo por aquí algunos, déjenme se los muestro. Aquí ya tengo muchos realizados. Y pues de algunos ya les realicé videos del paso a paso cómo se realizan. Y algunos otros pues están pendientes de realizar. Muy pronto se los voy a estar haciendo. Por eso fue que traje más. Y pues aquí tengo un traje. También me traje pues otra acetona pura. Esta es la marca que uso y me gusta bastante. La compro ahí de la marca de MC. Y me traje un finish. Este es como un Synergy Web. Solamente que no encontré Synergy Web. Yo uso el de Organic. Por acá tengo. Me lo acabo de terminar. Este es el que yo utilizo. Pero no encontré y me traje este. Apenas lo voy a calar a ver qué tal sale. Me han dicho que también pues sale bueno. A ver qué tal. También compré estas formas esculturales de la marca Fantasy. Y pues ya calé algunas, yo lo siento, pero no me puedo esperar. Siempre que hago compras, luego saco todo y así, no me puedo esperar, lo siento. Así es que las desempaqué y pues están padrísimas, tienen bastante pegamento.
También quiero calarlas de Organic, a ver qué tal sale. Pero estas me encantaron. Ah, y también las de GC me las han recomendado. Así es que pues voy a estar probando marcas a ver qué tal sale. Por acá también compré estos, que son para retirar lo que es la uña acrílica. Estos nada más se pone la tencita con el algodón. Y pues los voy a estar calando a ver qué tal me funciona. Yo lo hago con aluminio, pero los voy a estar calando así de esta manera. Quiero saber cómo se retira la uña acrílica. Pues por ahí tengo un videito para que pasen y lo vean. También está saliendo esta marca de Calancy. Y están sacando muchos productos y salen, la verdad, pues más o menos, y salen buenecitos. Entonces me traje estos dos, que son este Spider Gel Spider, del que es así que se estira. Este es en colores así como cálidos y es en colores neones. Los estaré igual calando a ver qué tal sale. También, discúlpenme si escuchan demasiado los carros, pero es que vivo en una avenida, así es que no puedo evitar ese ruido. Compré también estos dos efectos. Este es como un efecto camaleón y está en este tono. Y también compré este, que es un efecto rosita. Estos están como en tendencia, así es que los quiero calar en diferentes tonos. Tengo por ahí en mente un diseñito que quiero hacer con este y se los estaré grabando. También, ay, se me cayó algo. Compré de estos, que son lapicitos de cera para los cristales. Ya habían comprado uno y la verdad me encantaron, así que ahora me traje dos. También me traje, les digo que son demasiadas compras, así que disculpenme si las aburro. Compré estos tips de la marca Fantasy, ya le quité la para, para checar el tamaño. Pero yo quería como de estos dedos, y cualquiera de estos dos dedos, y la verdad me salió mucho más grande. No le tenía, entonces opté por comprar también cajitas. Siempre compro cajitas, de hecho nada más si quería calar estos, pues a ver qué tal me salen de esa marca de Fantasy. Normalmente yo compro de estos, así es que pues me traje dos naturales y dos de cristal. También compro la que trae más piezas, que viene siendo esta de 700 piezas, pero ahora no encontré, así es que me traje dos y dos. Me salió un poquito más cara, pero pues ahora la compré así. También por acá tengo este paquetito de algodones para retirar lo que son las uñas acrílicas. Este me sale muy bueno y me dura bastante. También, ay, tengo un poco de muchas cosas. Traje muchas calcomanías. Muchas. Bueno, les voy a mostrar también este. Este es de la misma marca Calancy y son como unos foil. Ni siquiera los he checado, creo que trae 12 piezas. Wow, sí, mira. Pensé que era solamente este tamaño, pero veo que trae más. Vean qué de colores tan padres. Opté por este diseño porque se está usando bastante en lo de la serpiente. Entonces, pues lo quise comprar para por ahí estarles haciendo un videito de una serpiente. Y pues esperando que les agrade. Así que este. También me traje este de cristalitos. Y más que nada lo traje por el rojo. Y estas rositas que se vieron bien padres. Porque de estos pues sí tengo. Pero me gustaron estos que son de colores. Y los rositas. Pues son súper padres. También. Ay, les iba a mostrar este, sí, sí. Pues vean, de estos me dan como 10 pesos la pieza más o menos. Venden, yo quisiera comprar de docena, pero donde los compro solamente los venden por pieza, así es que pues me tocó traer bastantitos. Y me traje estos, son padres. Estas me encantaron porque siempre me toca dibujarlas. Luego me llegan clientes que quieren de estas y me toca dibujarlas, así es que ahora traje de estas. Estas que son como unas orquídeas, creo. Creo que así se llaman. Acá hay más. Unas florecitas. Trae de todo, la verdad. Y estos me encantan porque ya no me toca dibujarlos y son súper prácticos. Nada más lo pegas y ya lo cura. Yo lo curo con gel. No lo encapsulo, la verdad. Solamente pongo lo que es la calcomanía y le aplico dos capitas de Top Coat o de Finish Shape.
Finish Head. Y pues sí, estas flores, estas florecitas chiquitas, estas me gustaron como para las nenas que luego a veces vienen a que les ponga gel, gelish, y pues ya les pongo una florecita porque están chiquitas. Estas, estas, aquí otras como de girasoles, más florecitas. Estas las compré por estas hojitas. Estas también me las piden bastante y las pinto en negras. Quise negras, pero no las pude encontrar. Estas las había comprado desde febrero, nada más que no les había hecho un video de compras, así que ahí lo tenía guardado. Ni siquiera me las pidieron porque tengo más ahí de otro tipo, solamente me piden unas rojas, entonces pues ahí está nuevo todavía. También traje estas. Estas que son puras rositas. Bien, están padres. Esta otra. Esta me encantó porque se está usando muy chulo de boquita. Así es que espero hacer un set con este. A ver qué tal me queda. Este me encantó, la verdad. Este me encantó mucho. Y más porque he visto muchas de estas imágenes. Este, como de perfil, o cosas así en Instagram, Pinterest y así. Y me encantan estas imágenes. Entonces, espero también hacer un diseñito con estas. Traje otra de mariposas. Y traje muchos de letras porque me están pidiendo bastante las letritas. Ya había comprado varias, pero se me están acabando como algunas letras. Entonces traje en torno azul, doradas, y vean, brillan padrísimo. Son como un plata tornasol. Este es como de colores, ay, me encantó mucho. En rosa, como rosa dorada, todo rosado. Y otras doradas. Entonces, como les digo, compré bastantes, bastantes calcomanías. Yo ya hice mis compras de cuarentena. Bueno, pues también me traje estos. Este lo traje repetido porque luego me han pedido así como las que más me piden, cuáles son. Creo que las gotitas estas. Hay unas que me piden bastante, entonces opté por traer doble de esta. Y de esta, como de oro rosado, tiene lunitas, corazones, puntitos, gotitas, como de estas conchitas de mar y estrellitas. Tiene bastante de corazón, entonces pues sí. Compré estas también de corazones. Están padrísimas, brillan en tornasol. Entonces me encantaron, metálico y como tornasol. Y compré también esta fajita de foil. No sé cómo se ve. Entonces, esta ya la saqué, la encendí para verla. Se me acabó la batería, así es que pues me quedé a media. Seguimos con el video. Les voy a mostrar también estas hojitas que es como naturaleza muerta. Trae de todo tipo y pues me encantaron. Vean, son padrísimas. Me traje un muestrario de estos para hacer algunos diseñitos. Luego en mis tiempos libres me gusta ponerme a pintar, a marcar un poquito más las líneas, que es lo que más me falla un poquito al hacer mis diseños. Por acá me traje otros foil, pero individuales. Como les dije, ando ahorita con lo de la tendencia de la serpiente, así es que me traje estas dos. Y esta de mariposa porque la vi en oferta. Así que me traje estas tres. También me traje otro gel polish. Este es en mate, porque el que tengo pues ya se me va a acabar. Y me gustó este, también el organic, solamente que se sale un poquito más económico. Me traje otros pigmentos, estos me gustan más, mucho, iba a decir más. Pero en lugar de así como para diseños, me gusta más para hacer acrílicos. Me gusta cómo queda, entonces pues me traje estos que los vi un poquito más diferentes a los que ya tenía. También me traje estos aplicadores, ya que los que tengo ya todos se me mancharon. Y como uso mucho el efecto, entonces pues me traje otro paquetito. También compré este cristalito que me encantó y es para aquí poner lo que son gotitas de gel y yo hacer mis diseños de mano alzada. Así que me encantó. Yo usaba un platito de porcelana, así que ahora voy a utilizar este. También compré estas tres herramientas, que son otras tijeritas. Creo que todas son, ¿no? Esas son de NC y esta de GC.
Son otras tijeritas, otro corta uñas y un empujador de cutícula. También me había traído este, nada más que ya lo destapé, como les digo, todo destapo luego luego. Y me encantó. Quería estas también así en ese efecto, pero no encontré, así que por lo pronto pues me traje estas. También compré, uy, ya las ando tumbando, perdón. También compré estos pegamentos que son una maravilla, ya que pegan bastante bien. Y pues como pueden ver, las uñas duran bastante, aparte que tiene que ver mucho pues la aplicación. Este pegamento me encanta porque seca muy rápido. Así que me traje 5 piezas. También por acá tengo muchas limas. Traje de 80-80. Estas dos las traje para acabarlas, pero me di cuenta que están muy gruesas. A ver si me acomodo, a ver qué tal salen, ya les estaré comentando. Y me traje una de 80-80 y una de 150. Pero las que más utilizo son estas para limar el acrílico, así es que pues me traje todas estas. Traje también este paquetito de Fantasy. Me traje así, tengo bastantes mariposas, pero se me terminó esta, la mariposa holográfica, o plata, pero es holográfica, entonces se me terminó esta, y solamente veo paquetes de 3, así es que pues me tocó comprar este, pero estos ya los tengo y muchas veces repetidos, así es que pues me costan de más porque me piden bastante las mariposas. También compré este, lo voy a calar a ver qué tal sale, la verdad no lo había usado porque yo utilizo este es una maravilla, sale buenísimo y me encanta, pero no había, entonces pues me traje este, lo voy a calar a ver qué tal sale. También compré esto, nomás que ya no se quede el empaque, frutitas, porque se viene la temporada que piden frutitas. Quería fresas, pero no encontré fresas, así es que compré estas 3. También compré la cajita y compré todos estos cristales. Venían en bolsitas individuales. De formas, no es Swarovski, es como cristal, pero pues tiene un brillo padrísimo, como pueden ver. Esto es en oro rosado. Están padrísimos y estos en como gotitas, perlitas. Entonces también me traje acrílicos, solo fueron 2, estos 2 que son los colores que más me acaban y más me piden, que es este como guindita y negro. Siempre me estoy trayendo de a 2, 3 y estos me piden bastante. Y ya por último me traje este cepillito, este no tiene nada que ver con las uñas, pero necesitaba otro para pues para lavarme la cara y así. Encontré este barato, a ver qué tal sale. Quisiera uno del que es eléctrico, pero por lo pronto pues con este me conformo. Este lo voy a calar. Y pues es todo, chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden darle like y nos vemos en el próximo video. Bye.